gallocito de gallo, con entrevistas y comentarios. Es un programa muy divertido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de este programa Pico de Gallo. Les saludamos con mucho gusto el día de hoy, con sombrero, con tejana y con este traje exclusivo que solamente usted encontrará en Zapaterías Alberto de Coachella. Vea usted, ¿piel de qué, primo? ¿De cocodrilo o piel de avestruz? Bueno, aquí le va a explicar el primo Alberto qué clase de piel es este saco, pero está muy bonito, aquí lo puede encontrar. Además, usted encontrará zapatos, botas, sombreros, cinturones, gorras, etcétera. Una gran cantidad de artículos para el vaquero que sabe del buen vestir. Esta ocasión comenzamos con este grupo de mujeres conocidas como líderes campesinas que siguen trabajando a favor de aquellas mujeres quienes son víctimas ya sea de la violencia doméstica o del acoso sexual. Recientemente estuvieron celebrando el Día del Niño en un parque de Coachella. Sorpresivamente llegaron muchas niñas con un ángel muy bonito. Al final del video están estas pequeñitas. En uno de nuestros propósitos es mostrar también el programa que tenemos ahorita, que es el mes de concientización de acoso y asalto sexual. Y aquí tenemos algunas bandanas que algunas de las víctimas nos hacen con sus letras y son mensajes que son acerca de no más acoso. Y también está mi compañera aquí. Buenas tardes, mi nombre es Silvira y los invitamos a que vengan a participar y aprovechar, ¿verdad?, a apoyar estos casos que nosotros peleamos mes por mes. Estamos aquí para apoyar estos tipos de acosos que todos los pasan todos los días. Y pues hoy estamos aquí celebrando el Día del Niño, que es muy importante. Los invitamos a que por favor pasen una pasadita aquí, a que vengan a ver qué es lo que tenemos y a traer a los niños un ratito. No más acoso y no más acoso en el trabajo también. No más víctimas de acoso y abuso sexual. Tenemos aquí varias bandanas. Estas bandanas son hechas la mayoría son hechas por mujeres que han pasado por acoso sexual, tanto en el trabajo como en el hogar. Dicen letreros no más al acoso sexual, alto al acoso sexual y al abuso. Y eso quiere decir cada uno de estos mensajes. No, cualquiera que esté pasando por acoso sexual o violencia doméstica, las pueden referir con nosotros. Líderes campesinas, todos los años celebra el Día del Niño. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué es importante celebrar el Día del Niño, señora? Porque los niños es lo más importante que tenemos en este mundo. Nada es más importante y más valioso que ellos. Lo digo como madre y como abuela. ¡Sí! 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 ¡Sí!
Inocentes e ingenuas estas pequeñitas que celebraron el Día del Niño. Vamos a unos mensajes, pero ya regresamos a este programa transmitiendo desde Zapatería Alberto de Coachella. El número de teléfono es el 398-6422, 398-6422, área 760 y arriba Abasolo, Guanajuato, la tierra del primo Alberto. Arráncate con el primo a Zapaterías Alberto. En Coachella ofrecemos pantalones, camisas, botas, botines, sombreros y tejanas, zapatos de trabajo establo y Justin. Por eso, si le gusta vestir vaquero, Zapaterías Alberto son primero. En Coachella, en Harrison y 50. Te la recomienda su amigo Sammy Bernal. Zapaterías Alberto, raza. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Pepe Zavala para decirle que si le gusta vestir vaquero, de bote, sombrero, Zapatería Alberto es primero. Atendido por el primo, que es el mero mero, su amigo Pepe Zavala, se lo recomienda, raza. Zapatería Alberto le ofrece un gran surtido en botas, botines, pantalones, camisas, sombreros y tejanas, zapato de vestir y para toda la raza trabajadora, el mejor zapato raza, ubicada sobre la Harrison y 50, a un lado de Subway, en Coachella. Aquí los esperamos, primo. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Luis de de Estrellas del Jaripeo y Arre Lulú. Estamos en Zapatería Alberto, la casa del vaquero en Coachella. Pantalones, camisas, sombreros y tejanas. Y si de botas se trata, tenemos las mejores marcas. Además, zapatos y botas de trabajo para la gente trabajadora. Estamos en la 49965 Harrison y 50. Tu amigo Luis de A de Estrellas del Jaripeo te lo recomienda. ¡Y Arre Lulú! Nosotros somos la familia Salmerón y aquí los esperamos, primo. Cuando sale a cenar, nada es más delicioso que tener variedad. Variedad nunca supo tan delicioso. Café 54 en Augustine Casino. Continuamos transmitiendo desde la Zapatería Alberto, que se encuentra en Coachella, y me encuentro con una gran sorpresa. Raúl Becerra de Clica Los Necios, que sigue cantando desafortunadamente, atravesó por una operación, se está recuperando, pero hay Raúl para rato. Raulito, ¿cómo está, Raulito? Muy bien, gracias, Marco. Aquí andamos saludando a toda la gente. Gracias por permitirme saludar a todos aquí. Háblenos brevemente acerca de su operación, qué es lo que le pasó, cómo van las cosas, qué le dicen los doctores, cómo está ese ánimo por parte de usted. No, pues fue una operación un poco complicada, pero ahí la llevo. Es todo lo que tengo que decir, que ahí me estoy recuperando, gracias a Dios, poco a poco. ¿De dónde le surge la fuerza de voluntad para continuar? ¿Cómo es de que usted está superando esta enfermedad, esto que está atravesando, Raulito? Pues primeramente, gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a todos los que me apoyan en esta operación que tuve. Ellos son los que me hacen fuerte. ¿Qué es lo que está aprendiendo usted al estar lejos de lo que es la música, de estar con sus amigos, de estar escribiendo, de estar viajando? ¿Qué es lo que extraña usted? Pues de todo. Quiero volver a estar al 100 otra vez, por eso me estoy recuperando. Me voy a recuperar y vamos a sacar algo para toda la gente que sigue a Clica Los Necios. Aquí estamos. Saludos. Ok, Raulito, pues muchísimas gracias y le deseamos que se recupere para que vuelva pronto a los escenarios, porque mucha gente lo extraña, sobre todo esos jóvenes inquietos que siempre andan al 100. Así es, Marcos, gracias. Gracias, Raulito. Bueno, pues lo sigo invitando para que venga aquí a Zapatería Alberto de Coachella. Usted va a encontrar una gran cantidad de botas, zapatos para el trabajo, cinturones, camisas, chamarras, pantalones y sombreros como estos aquí que me está facilitando el primo. Usted que va a ser padrino de alguna quinceañera, de alguna boda, venga y visite al primo Alberto de Coachella. Un saludo para todas las personas que están llegando de otros lugares de California a trabajar en lo que es el cultivo de la uva y otras actividades agrícolas que se van a desarrollar aquí en lo que es este próspero Valle de Coachella. Saludamos a todos los campesinos y también a todas las mujeres aquí que trabajan en las labores agrícolas. Y arránquese con el primo. ¡Vámonos! Dijo Raulito, claro que sí. Clica Los Necios. Ya regresamos, vamos a una pausa. Continuamos en Pico de Gallo. Pico de Gallo, Pico de Gallo.
¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Pepe Zavala para decirle que si le gusta vestir vaquero, de bote, sombrero, Zapatería Alberto es primero. Atendido por el primo, que es el mero mero, su amigo Pepe Zavala se lo recomienda, raza. Zapatería Alberto le ofrece un gran surtido en botas, botines, pantalones, camisas, sombreros y tejanas, zapato de vestir y para toda la raza trabajadora, el mejor zapato raza, ubicada sobre la Harrison y 50, a un lado de Subway en Coachella. Aquí los esperamos, primo. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Luis de de Estrellas del Jaripeo y Arre Lulú. Estamos en Zapatería Alberto, la casa del vaquero en Coachella. Pantalones, camisas, sombreros y tejanas. Y si de botas se trata, tenemos las mejores marcas. Además, zapatos y botas de trabajo para la gente trabajadora. Estamos en la 49965 Harrison y 50. Tu amigo Luis de A de Estrellas del Jaripeo te lo recomienda. ¡Y Arre Lulú! Nosotros somos la familia Celmerón y aquí los esperamos, primo. Arráncate con el primo a Zapaterías Alberto. En Coachella ofrecemos pantalones, camisas, botas, botines, sombreros y tejanas, zapatos de trabajo establo y Justin. Por eso, si le gusta vestir vaquero, Zapaterías Alberto son primero. En Coachella, en Harrison y 50. Te la recomienda su amigo Sammy Bernal. Zapaterías Alberto, raza. Pico de gallo, pico de gallo. Continuamos transmitiendo desde Zapatería del Primo Alberto, que se encuentra en Coachella entre las avenidas 50 y Harrison. Aquí tienen zapatos, botas, cinturones, tejanas, todo para el vaquero del Valle de Coachella. Quiero decirle que los luchadores enanitos estuvieron en el Casino 29 de Coachella, se dieron con todo y el público se divirtió muchísimo. How you doing there? Little Nasty Boy here with Extreme Midget Wrestling. We were at the Tortoise Creek Casino last night. If you missed that, we're here tonight at this casino to do the same thing. Rock these people's worlds, show them why we call us Extreme Midget Wrestling. Because we are extreme, we are the baddest midgets on the planet. If it ain't bolted down, somebody's gonna get hit with it, so watch out for falling debris. Because things fly, midgets, people, bodies, whatever. We get the job done. We entertain you the best we can. We'll be right back.
¿Qué le parecieron estas luchas libres de los enanitos? Como le dije, se pegaron con todo. Recuerde esta noche en otro deporte, en el boxeo, Canelo Saúl Hernández contra Julio César Jr. ¿A quién le va? Yo le voy al Junior y arriba Sinaloa, sí señor. Antes de la pausa lo quiero invitar para que compre su docena de rosas. Ya viene el Día de las Madres y Aladdin's Flores le está dando $10 de descuento. $10 de descuento en la compra de su docena de rosas. Ellos se encuentran en Indio, entre Recua y Esmore. Ya regresamos a este programa transmitiendo desde Zapatería Alberto de Coachella. Quédese con nosotros. Cuando sale a cenar, nada es más delicioso que tener variedad. Variedad nunca supo tan delicioso. Café 54 en Oak. ¿Qué tal amigos? Los saluda Luis de A de Estrellas del Jaripeo y Arre Lulú. Estamos en Zapatería Alberto, la casa del vaquero en Coachella. Pantalones, camisas, sombreros y tejanas. Y si de botas se trata, tenemos las mejores marcas. Además, zapatos y botas de trabajo para la gente trabajadora. Estamos en la 49965 Harrison y 50. Tu amigo Luis de A de Estrellas del Jaripeo te lo recomienda. ¡Y arre Lulú! Nosotros somos la familia Celmerón y aquí los esperamos, primo. Arráncate con el primo a Zapaterías Alberto. En Coachella ofrecemos pantalones, camisas, botas, botines, sombreros y tejanas, zapatos de trabajo establo y Justin. Por eso, si le gusta vestir vaquero, Zapaterías Alberto son primero. En Coachella, en Harrison y 50. Te la recomienda su amigo Sammy Bernal. Zapaterías Alberto, raza. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Pepe Zavala para decirle que si le gusta vestir vaquero, de bote, sombrero, Zapatería Alberto es primero. Atendido por el primo que es el mero mero, su amigo Pepe Zavala se lo recomienda, raza. Zapatería Alberto le ofrece un gran surtido en botas, botines, pantalones, camisas, sombreros y tejanas, zapato de vestir y para toda la raza trabajadora el mejor zapato raza. Ubicada sobre la Harrison y 50 a un lado de Subway en Coachella. Aquí los esperamos, primo. Gracias por continuar con nosotros en este programa Pico de Gallo. Transmitimos desde Zapatería Alberto de Coachella. Recuerde, entre Harrison y la 50 tiene botas, sombreros, cinturones y hasta caballos. Vea usted, ya trajo caballos también el primo Alberto. Puro Abasolo, Guanajuato. Quiero decirle que diferentes organizaciones defensoras de los inmigrantes hicieron un mitin en frente de la patrulla fronteriza de la ciudad de Indio. Me dijo que venía para los Estados Unidos. Se vino. Tu hijo se perdió. Se murió en el desierto. ¿Qué va a hacer de sus hijos? Ahora yo tengo que mandarle dinero a su mamá, a mis nietos, porque él... No sabemos en qué parte quedó del desierto. Y no sabemos qué va a pasar con esa familia. Los ataques contra inmigrantes y refugiados han sido incesantes, desde la prohibición musulmana hasta la fuerza de deportación masiva bajo Trump, o número 45. Es hora de que nos levantemos y demostremos nuestro apoyo a los inmigrantes y refugiados que están luchando. La historia exigirá saber en qué lado está usted. No tenemos que tener miedo de hablar y actuar. Como la hija de una madre indocumentada, estoy aquí ante ustedes para luchar. Somos hijas, hijos, padres, madres. Somos familias honestas con un sueño común de una vida mejor. Sí. Mis nietos están estudiantes aquí en la escuela y la mayoría de sus amigos son, y amigas son latinas y ellos están preocupados que unos de ellos pueden desaparecer y no regresan a la escuela. Y eso es malo para su mente
y su corazón. En América Latina no vamos a ser detenidos, porque el futuro es sin fronteras, el futuro es de todos, la humanidad somos uno solo. Just like in Europe, there are many certain refugees and migrants who come across in hopes of a better future. Same story in Africa. We have different traveling migrants who cross in hopes of a better life. ¿Quiénes somos? Volviense a ver cada uno de ustedes, no importa el color de su piel, no importa dónde haya nacido, todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, todos somos uno. El racismo es la ignorancia, el odio y la división. Nosotros somos la unidad y el amor a la humanidad. ¿Qué participa usted en este meeting, Perla? Creo que es la responsabilidad de todos nosotros ser parte de la comunidad y apoyar a todos. ¿Ha conocido gente que ha sido deportada? No. No, pero de todos modos es mi derecho de apoyar a toda esta gente, pues mis padres son de México, vienen de México, entonces creo que es mi deber apoyar a todos los inmigrantes, porque todos venimos de otros países. Because of the social media, we've seen a lot of communication here in the community of the Coachella Valley, and they send messages that, for example, your cars there in restaurants or places like that. Have you increased the number of the presence of the Border Patrol in the cities? Because as soon as they saw something, they communicate each other, and they create like a scare between the community. Tell us what's the situation. So, you know, there's been many instances where that's happened. You know, our agents live in the communities here. We're part of the communities. And of course, you know, our agents, they'll go out and have lunch places. And that doesn't mean we're out doing enforcement operations. Pues es muy importante que apoyemos a todas nuestras gente sin papeles y también para pedir justicia. ¿Qué piensa del meeting? ¿Hay suficiente gente? Pues la bastante como para demostrar que estamos unidos, ¿verdad? Nos faltan más, pero ya sabemos que muchos tienen miedo, pero los que estamos aquí estamos listos para luchar por ellos. ¿Algún discurso que le haya impactado, alguien que haya hablado que le haya impactado, usted quién sería? Pues mira, todos estuvieron muy acertados y yo creo que todos merecen mi respeto, ¿verdad? Para no, yo creo que todos hablaron muy bien. Particularmente la UFW también participó en algunas marchas a nivel nacional. Sí, tenemos bastantes marchas en Salinas, Oxnard, Los Ángeles, en muchas partes. Tenemos muchas marchas en diferentes estados. Quiero enviarle un saludo cordial al primo Alberto, a Raulito que ya estuvo con nosotros y le deseamos que se recupere. Y adelante Raulito, porque querer es poder y usted va a salir adelante para escucharlo con ese grupo Clica Los Necios. Mandamos un saludo a toda la gente por allá de Abasolo, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Ya lo decía el filósofo, nuestro gran filósofo José Alfredo Jiménez. La frase final del día de hoy tiene que ver con esta gran pelea que ya habíamos estado esperando entre estos dos gallos grandes, dos guerreros aztecas, Canelo Saúl Álvarez contra Julio César Junior. ¿A quién le va usted? Yo le estoy yendo y le estoy apostando, estoy echando la carne al asador por el Julito, por el Junior y arriba Sinaloa. Sí, señor. También saludamos a todos los jaliscienses que están aquí en el Valle de Coachella, pero precisamente ya sabe que usted que el boxeo es algo que nos apasiona, es algo que nos une, es algo que nos relaja. Y precisamente con esa razón vamos a enviarle a usted la frase, las palabras del día de hoy, y son las siguientes. Los campeones no se hacen en los gimnasios. Los campeones están hechos de algo más que ellos llevan muy dentro. Es un sueño, es un deseo y es una visión. Estas palabras fueron escritas, fueron pronunciadas por el gran campeón de los pesos pesados, Muhammad Ali. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa, gracias por su lealtad y su confianza. Con permiso. Con entrevistas y comentarios.
Radio. Informativo.